Ustedes exigen que se te la descache, él no está guardado, pero está ahí preso. Hay gente peor que él, están sueltos. Él no ha hecho nada, pero está ahí preso. Queremos libertad con Tecachi, libertad. ¿Cómo te sientes con el apoyo de los veranos? Coerción. Esperamos justicia, esperamos que la jueza pondere de manera objetiva todos los elementos de pruebas y que los elementos de pruebas no se corresponden con la acusación. La acusación es totalmente infundada porque no se puede hablar de asociación de malhechores para cometer un delito ni una contravención. No se puede hablar de acto de tortura y barbarie cuando el objeto del acto de tortura y barbarie tiene que ser necesariamente un crimen. Tú no puedes cometer actos de tortura y barbarie para robarte un semáforo en rojo. Entonces, licenciado, los afectados han sido ya compensados con dinero. ¿Se ha hablado? No se ha hablado de eso porque, como te estoy diciendo, si él no agredió a nadie, ¿verdad? Él no puede ser perseguido. Recuerden que aquí en República Dominicana existía antes la práctica. Pero uno de los jóvenes está herido. Y una de las víctimas lo señaló a él. Aquí en República Dominicana existía la práctica de cuando una persona hacía algo y estaba prófugo, arrestaban a sus padres. Eso significa, y en la Constitución está prohibido, nadie es responsable por el hecho del otro. Si yo ando contigo y tú agredes a una persona, a mí no me pueden arrestar. Porque tú tienes que responder por tus hechos. El hecho de que esa persona andan o andaban con él no significa que él sea culpable de nada. O sea, que el equipo de seguridad sí caería preso. Bueno, las personas que cometieron sus agresiones son las personas que deben ser perseguidas o investigadas. Y lamentablemente aquí el Ministerio Público no se ha dignado a realizar una investigación objetiva y responsable. Cristian, ¿quién fue que te golpeó? Mi amor, somos de la misma. ¡Eres la bolita! ¡Eres la bolita!